San Enrique, emperador del año 1024. Enrique significa jefe poderoso. Este es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Tuvo la gran suerte de pertenecer a una familia sumamente religiosa. Su hermano Bruno fue obispo, su hermana Brígida fue monja, la otra hermana Gisela fue la esposa de un santo, San Esteban, rey de Hungría. Y la madre de Enrique lo confió desde muy jovencito bajo la dirección de otro fervoroso personaje, San Wolfgang, obispo de Ratisbona, el cual educó de la mejor manera que le fue posible a este santo. Al poco tiempo de haberse muerto su gran maestro, San Wolfgang, vio a Enrique que se le aparecía en sueños y escribió en una pared esta frase, «Después de 6 días». Él se imaginó que le avisaban que dentro de 6 días se iba a morir y dedicó con todo su fervor y empeño a prepararse bien para morir, pero pasaron los 6 días y no murió. Entonces creyó que eran 6 meses los que le faltaban para morirse y se dedicó en todo ese tiempo a lecturas espirituales, oraciones, limosnas a los pobres, obras buenas a favor de los más necesitados y cumplimiento exacto de su deber de cada día. Pero a los 6 meses tampoco se murió. Se imaginó que el plazo que le habían anunciado eran 6 años y durante este tiempo se dedicó con mayor fervor a sus prácticas de piedad, obras de caridad y a instruirse y a ejercer lo mejor posible sus oficios y a los 6 años lo que le llegó no fue la muerte, sino el nombramiento de emperador. Y este aviso le sirvió muchísimo para prepararse sumamente bien para ejercer tan alto cargo. Enrique había cumplido lo que el nombre significa en alemán, jefe poderoso, pues empezó siendo simplemente rey o gobernador y de un departamento del sur de Alemania, Baviera, y allí ejerció su autoridad con agrado de todos, llegando a ser enormemente estimado por su pueblo. Pero de pronto murió el emperador Otón III, su primo, sin dejar herederos, y entonces los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para gobernar a Alemania y a las naciones vecinas que el buen Enrique, tan apreciado por sus súbditos, y llegó así a aquel altísimo cargo. Pero por todas partes estallaban revueltas y revoluciones y el nuevo emperador tuvo que organizar un poderoso ejército para ir calmando a los revoltosos y resultó ser un gran guerrero. Dominó las revueltas nacionales y las de Polonia y se hizo respetar por todos los países vecinos. Sucedió que en Roma un antipapa se atrevió a quitarle el puesto al papa Benedicto VIII. Este pidió auxilio a Enrique, el cual, con un fortísimo ejército, invadió Italia, derrotó a los enemigos del pontífice y le restituyó a su alto cargo. En premio por todo esto, el Papa Benedicto lo coronó solemnemente en Roma como emperador de Alemania, Italia y Polonia. La gente lo llamaba Enrique el Piadoso, porque en todas partes lo que más buscaba era extender la religión y hacer que la gente amara a nuestro Señor Jesucristo. Para conceder como esposa a su hermana Gisela al rey Esteban, le puso como condición a dicho mandatario que propagara el catolicismo por todo su reino, lo cual cumplió Esteban de manera admirable. Por todas partes levantaba templos, construía conventos para religiosos y apoyaba a cuantos se dedicaban a evangelizar. A los templos les regalaba cálices, ornamentos y demás objetos para el culto resultara muy solemne y dejaba donaciones para las celebraciones de misas por sus intenciones. En su viaje a Italia se sintió sumamente enfermo y se fue en peregrinación a Monte Cassino y allá rezando con fe a San Benito consiguió su curación. Reunía a los obispos y sacerdotes para estudiar los métodos que consiguieran una mayor santidad para el clero. Delante de los obispos se arrodillaba con toda humildad como cualquier sencillo creyente. Pocos gobernantes que hayan gozado de esta manera tan extraordinaria del cariño de su pueblo como San Enrique. Un día, a un empleado que le aconsejaba tratar con crueldad a los revoltosos, le respondió, «Dios no me dio la autoridad para hacer sufrir a la gente, sino para tratar de hacer el bien, pero sobre todo, lo mejor posible».
Fue un verdadero padre para sus súbditos. La fama de su bondad corrió pronto toda Alemania e Italia, ganándose la simpatía general. En sus labores caritativas le ayudaba a su virtuosa esposa, Santa Cunegunda, mujer ejemplarísima en todo. Decía siempre que lo que más deseaba para su nación después de la fe era la paz. Con los gobernantes vecinos trató de conservar muy buenas relaciones de amistad y a los súbditos revoltosos fácilmente los perdonaba y volvían a ser sus amigos. Pocos gobernantes han logrado ganarse como Enrique el amor de sus gobernados y la gente bendecía a Dios por haberles concedido un mandatario tan comprensivo. Murió el 13 de julio del año 1204 y poco antes de morir contó a sus familiares que con su esposa Santa Cunegunda había hecho voto de virginidad, que habían vivido siempre como dos hermanos. En verdad que es difícil encontrar gobernantes con una santidad parecida a la de Enrique. Que Dios nos mande gobernantes, emperadores, jefes, líderes como San Enrique. Su vida es recordada el 13 de julio de cada año, recordándonos que tú y yo también estamos llamados a la santidad, a hacer obras de misericordia, a apoyar los proyectos religiosos, pero también recordar que tenemos el poder para hacer el bien y con ello darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.